gestión municipal es un documento que expone la evaluación realizada a las 81 municipalidades del país. Es importante porque muestra la gestión que se ha dado durante un año en cada uno de los cantones. El IGM está conformado por 61 indicadores y 14 áreas divididas en 5 ejes. Los 5 ejes es desarrollo y gestión institucional, participación ciudadana, planificación y rendición de cuentas, desarrollo en la gestión ambiental, desarrollo en la gestión de servicios económicos y gestión en los servicios sociales. Dentro del eje del desarrollo y gestión institucional tenemos el control interno, tecnologías de información, contratación administrativa, gestión financiera y la gestión del recurso humano. En el eje de planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas tenemos la planificación institucional, la participación ciudadana, el gobierno participativo y la rendición de cuentas. En el indicador de gestión de desarrollo ambiental tenemos el tratamiento, el depósito y la recolección de los residuos y la limpieza en sitios públicos. Posteriormente, en el indicador de gestión de servicios financieros tenemos todo lo que tiene que ver con la red vial cantonal, la gestión vial. Y por último, en el indicador de servicios sociales tenemos obras de ornato y todo lo que tenga que ver con los servicios de obras sociales en el cantón. El índice de gestión municipal está conformado por toda la información que es incorporada al sistema de información municipal por cada uno de los gobiernos locales. Dicha información es validada y digitada por los funcionarios de cada una de las municipalidades y en caso de que la Contraloría necesite validar o recopilar o comparar alguna información, se hace con cada una de las municipalidades y se toma el dato final. Desde la primera emisión del índice de gestión municipal, que fue en el año 2011, ha mostrado de manera reiterada que 54 gobiernos municipales han logrado completar la información de cada uno de los indicadores. En el último periodo del 2017 al 2018 hay una mejora positiva del 4.91 de cada una de las municipalidades respecto de la nota del año anterior. El índice de gestión municipal presenta importantes retos en el uso y inversión de los recursos destinados a nuestras carreteras. También es importante tomar medidas correctivas en el tema de la participación ciudadana, en la transparencia, en la rendición de cuentas. De igual manera, en el aseo de las vías públicas, en el tratamiento y depósito de los residuos de cada uno de los cantones.